hay caballeros que no necesitan presentación, menos cuando hablamos de una figura tan amada. En toda Latinoamérica hablamos del caballero de la salsa, el señor Gilberto Santa Rosa. Bienvenido a la mesa caliente. Gracias, se perdieron este con mini concierto que me dieron los muchachos a mí. En la pausa. No lo tiene que escuchar. Con larguita y todo, pero espectacular, además de que me hace sentir también de que... ¡Wow! Nos quiere llevar como coro. Sí. Oye, yo quedé celosísima. Estamos en eso ya, en contratación. Quedé celosísima a ver ese video de Giselle ahí bailando, disfrutando en tu concierto. Muchísimo. Bueno, y ahora te vas para Europa. ¡Qué rico! Ahora voy, hago dos presentaciones más este fin de semana en New Jersey. Ajá. Y de ahí me voy a directo a París. ¡Qué rico! Voy a abrir la gira europea, que es el cierre de la gira que empezamos hace un año y tanto. ¡Wow! Que se llama Camínalo, como la frase que yo utilizo. Y estamos contentísimos. Primero, por volver a Europa. Hace tiempo, 5 o 6 años que no íbamos por ahí. Y segundo, porque bueno, ha sido una gira muy bonita para nosotros y cerrarla, imagínate, ponerle broche de oro con todo nuestro público allá. Bueno, y aquí en Miami estuviste con Yolandita Monge también, que la vimos. ¿Cómo fue esa colaboración? Bueno, tú sabes que Yolanda es una de las cantantes más importantes del país. Sí. Y tuve la dicha de ser acompañado con ella en esa canción que grabamos. Uh-huh. Entonces coincidió con que ella tenía un concierto también acá en el área de la Florida. Y yo pues me atreví a pedirle que me acompañara el mío y ella muy gustosamente vino. ¡Qué maravilla! Y tuvimos esa colaboración. Muy linda. Tanto en Orlando como aquí en Miami. Pero Gilberto es increíble y lo comentábamos todos allí en el concierto este fin de semana, que han pasado unos cuantos años y tu voz está impecable. Y hiciste muchas cosas en el concierto que me gustaron, porque también mucho con el agradecimiento, le agradeciste a los compositores que estaban allí. De verdad que, para que ustedes sepan, nosotros estudiamos juntos. Bueno, asistimos a la misma escuela. Pero imagínense ustedes tener a Gilbertito Santa Rosa en tu escuela, lo que le llamábamos nosotros los rumbones. Sí, cómo y te cantaba. Ay, él cantaba para todos ahí. Ese era el patio de nuestra escuela. Era una escuela de músicos. Ajá. Entonces, aquí mi compañera intentó tocar el clarinete. No sé si... ¿Cómo que intenté tocar el clarinete? Pero... Oye, yo acabo de decir que tu voz está impecable. Compañera, tienes que traer tu clarinete mañana para que nos compruebes. Yo toco piano y clarinete para la información de todos. Yo intenté tocar la trompeta, pero olvídense de eso. Entonces, faltaba un poco a la clase de clarinete, pero no tenías que decirlo. Bueno, faltábamos todos. Oye, ella estaba actuando ya, ¿te acuerdas? La primera novela que hiciste que tenía un papel... Recuerdo que de una minusválida. ¿Por qué se me olvida eso? Claro. Oye, entonces, y él era como el chic de la escuela. Tenía una novia que tenía carro. Tenía su pegue. Gilberto, ¿qué significa para ti llevar la salsa a Europa y a todas las esquinas de este país y de este mundo? Para empezar, un sueño que yo veía lejísimo cuando estos años que estamos hablando. Uh-huh. Porque también el ambiente era muy diferente. Entonces yo aspiraba a pertenecer a una buena orquesta, a tener muchos bailes. Claro. Y luego se fue cambiando todo eso y nunca pensé que la música mía llegara a todos esos sitios. Wow. Entonces, para mí, hay una cosa que a mí me sigue emocionando mucho, que es ver la gente como hace una canción suya. Claro.